Bueno, amigos, estamos aquí iniciando el cuarto módulo de Tertulia Vespertina y Nocturna. Estábamos comentando algunos aspectos de la intervención de la Iglesia con el gobierno federal y los cuestionamientos que ha hecho el Cardenal Rivera acerca de la funcionalidad que tiene el gobierno federal. Y decíamos hace un momento que la problemática es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe abiertamente, siendo un Estado laico, la intervención de la Iglesia en cuestiones de tipo político. Pero esto tendrá que resolverlo la Secretaría de Gobernación a través de Osorio Chong en la acción sobre cuestiones religiosas, para que no estén haciendo convocatorias para reunir y la protesta de la gente. Evidentemente, quienes van a protestar pues son los que van a apoyar desde el punto de vista eclesiástico, y son normas, porque ahora está creciendo el grave problema de que no solamente es la Comisión del Libro de Texto Gratuito con Educación Sexual a través de este libro de texto gratuito que protege la información de la educación a los estudiantes desde preescolar hasta las universidades, y el hecho de conceptos moralistas, como lo está sucediendo en algunos casos y sobre todo en el estado de Monterrey, pues la intervención de ellos, y creo que debe de ser sancionado por los asuntos de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, vamos a pasar a otro tema, aunque también es interesantísimo, de lo que está sucediendo a nivel internacional. Dice, veto a Burkini, se enfrenta a musulmanes y laicos, que se creó un vestido especialmente para las mujeres que van a la playa, que son musulmanas, con su turbante y una vestimenta que prácticamente lo único que va a permitir es que se vean los brazos, las manos y los pies del personaje. Activistas aseguran que la norma discrimina a las mujeres creyentes del Islam, autoridades replican que el bañador viola la secularidad e incita al desorden público. Son las descubiertas, nos dice, se contempla el uso de un velo o gorro para cubrir la cabeza. Es un traje de baño diseñado para mujeres musulmanas, y aquí lo estamos viendo en estos momentos, este diseño del burkini. Y evidentemente en Francia es donde se extiende este veto al burkini. Córcega se sumó a la prohibición del uso de esa prenda alegando motivos de higiene. Cientos de personas protestaron el pasado domingo en la isla de Córcega en rechazo al enfrentamiento por el burkini. Evidentemente lo que nosotros no sabemos es que por la ley islámica en un momento determinado hasta le puede costar la vida a la mujer cuando se anda exhibiendo en una playa donde tiene pues solamente el bikini colocado, el cubrebusto y las caderas. Y aquí vemos parte de este burkini creado especialmente para las musulmanas, y aparece en el periódico Excelsior, dice… Primer ministro apoya medida anti-burkini. El primer ministro francés Manuel Valls expresó su respaldo ayer a los alcaldes que prohíben el burkini. Evidentemente había que preguntarle a la estructura eclesiástica de los musulmanes qué opinan de ello. Y pasamos al Brexit. Brexit y asimetrías económicas, frenos a la Unión Europea. El Fondo Monetario Internacional redujo en julio las perspectivas de crecimiento al considerar la separación como un riesgo, además de la debilidad de la eurozona. Esperan que la OEA apoye a Dilma Rousseff. Argumentan violación de los derechos humanos ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Miles marchan en favor y otros en contra de Dilma Rousseff, y estamos en plenos Juegos Olímpicos. Dice, Dilma Rousseff toma las riendas de su defensa. La presidenta de Brasil, suspendida desde mayo pasado, decidió acudir al Senado el próximo 29 de agosto para asumir su defensa en la última fase del juicio. Evidentemente, esta es una conspiración internacional para retirarle el poder de las izquierdas, sobre todo a Dilma Rousseff, como está sucediendo en otros lugares. Y pasamos ahora a la discriminación de los israelíes en Río de Janeiro. Durante el traslado de los atletas hacia el estadio Maracaná para la inauguración de los Juegos, un entrenador del equipo libanés impidió físicamente la entrada de atletas israelíes a un autobús. Bueno, ahí están los problemas de tipo étnico, donde la discriminación es bastante fuerte y la confrontación política. Cuba, se aferran a una economía centralizada, el partido en el poder publicó los lineamientos económicos que prohíben la concentración de la riqueza. Evidentemente, para todos nosotros una felicitación al doctor Fidel Castro, quien celebra 90 años como icónico líder en el mundo entero. Aparece en público el exmandatario y contrasta la fiesta en crisis con crisis en la isla. Evidentemente, pues
la Revolución Cubana y el universo de el doctor Fidel Castro, pues fueron plasmados en el periódico Reforma durante, dice, 90 años de lucha. Fidel Castro, el gurú de la izquierda en América Latina, es visto como un héroe antiimperialista, pero también como un verdugo de las libertades. No es cierto. Recordemos que precisamente el puesto fue otorgado por el pueblo cubano al doctor Fidel Castro, y evidentemente la resistencia contra los Estados Unidos ha sido muy fuertemente. 2016, la última imagen del doctor Fidel Castro, ahora se dedica a escribir reflexiones, que fue en el homenaje de la revolucionaria Vilma Espine, ex esposa de su hermano Raúl Castro. Exige oposición venezolana fecha para recabar firmas. Debe juntar casi 4 millones en apoyo en 3 días para lograr el revocatorio. Pedro Kuczynski recibe a un Perú próspero y con fracturas sociales. El recién proclamado presidente prometió cerrar la brecha entre las élites y el pueblo. Asume el poder en el Congreso con el Congreso en contra. Y conflicto, posconflicto y paz, evidentemente. Visité Colombia la semana anterior con las conversaciones que tuve con varios colegas, y se da en Colombia pues algunos de los aspectos de lo que está sucediendo en el mundo entero. Santos va contra la corriente en un país que dice no a la paz, 50% de colombianos en contra de perdonar a las FARC. Sismo en Perú deja menos de 4 muertos. Piden reabrir juicio contra Kirchner por traición a la patria. No sabemos de dónde salió esto de traición a la patria, puesto que la presidenta de Argentina pues ha dado muestras de una cordura dentro de la izquierda sudamericana. Madrid dice que no al millonario chino, o sea, la venta de uno de los inmuebles más importantes, sobre todo el directivo de una gran compañía. Rajoy enfría los pactos y se prepara para otras elecciones. Bueno, amigos, pues es parte de lo que se comenta en estos momentos, sobre todo el rescate de las niñas con Boko Haram, niñas de Chibok, quienes fueron secuestradas hace 2 años. Bombardeo mata a 10 niños. Yemen, la coalición libera a Arabia Saudita. Canadá interpreta y mata a yihadista. Esto es la lucha que se está dando permanentemente. Bueno, amigos, pues estamos terminando nuestro programa de Tertulia Vespertina y Nocturna, y queremos informarles que el próximo viernes vamos a tener pues un capítulo muy especial donde invitamos a una psicóloga para que estuviera aquí. Ya platicaremos con ustedes, pero el próximo viernes vamos a tener una entrevista. Sarita, pues espero que haya una buena oportunidad de seguir platicando contigo, y sobre todo para que en estos momentos nos puedas llamar al canal de televisión y tener una propuesta para ti. Le voy a pedir a mi productora que nos haga favor de traerme el papel que tenía en estos momentos para hacer una llamada telefónica y dar el teléfono. Lo traspapelé en estos momentos. Gracias Alejandra de la Cruz, que nos está apoyando. Y precisamente si llamar al 47 52 28 48, y poder tener este contacto con Sarita en estos momentos. Repito, Planeta 2013, teléfono 47 52 28 48. Espero tu llamada, Sarita, para poder platicar contigo momentáneamente. Amigos, nos despedimos de ustedes. Gracias a Alejandra de la Cruz, quien ha sido la productora, que nos ha apoyado con imágenes en estos momentos, y les decimos, nos vemos el próximo viernes de 4 a 5 de la tarde, donde vamos a tener precisamente una nueva propuesta, donde habrá comentarios sobre psicología a través de lo que pasa en este mundo. Y regresamos con ustedes, amigos, el próximo viernes de 4 a 5 de la tarde. Se despide de ustedes un servidor, Carlos Jiménez Hidalgo, y solamente les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos vean. Hasta la próxima, amigos.